Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Matemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, para esta oportunidad volveremos a analizar la cuestión política. ¿Por qué? Porque este es un año eminentemente político, un año electoral. No sabemos si vamos a tener dos o una elección hasta el momento, porque no sabemos si se van a hacer las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Paso, como siempre estamos acostumbrados a tener en el último tiempo, pero igual va a haber elecciones. En que sea una, va a haber. Así que es un año político, ya de a poco las escuderías están empezando a prepararse y en esa carrera los diferentes espacios políticos tratan de abordar esta realidad tan compleja que tenemos como la de coronavirus y este tiempo de enfermedad a su modo y como pueden. En primer lugar, dialogaremos con Carlos Cardoso, que es concejal de Juntos por el Cambio, uno de los bloques de Cambiemos, de este continente amarillo, en la ciudad de Rosario y en el Consejo Municipal de Rosario, más precisamente. Con Cardoso hablaremos sobre cómo es hacer política hoy por hoy en el marco de la pandemia, sobre lo que se viene para este año, pero también sobre el accionar de las autoridades, tanto nacionales, provinciales y municipales, respecto al coronavirus. ¿Pudieron sobrellevar acertadamente la situación de pandemia o no? ¿Lo están haciendo bien o no? Porque todavía sigue la enfermedad. Bueno, hablaremos de eso con Cardoso y también hablaremos de los déficits de las gestiones municipal, en este caso de Pablo Hapkin, y de la provincial de Omar Perotti. En la segunda parte del programa dialogaremos con Federico Jolí. Federico Jolí es concejal de la ciudad de Pérez. Concejal, tiene un partido vecinal, Federico Jolí, que lo ha llevado al poder en su momento, que está compuesto por diferentes sectores políticos, ¿no? Un partido vecinal, como se lo conoce habitualmente. Con él estaremos hablando sobre la actualidad de la ciudad perecina, una ciudad que tiene un tema importante, un déficit social importante en lo que hace a la cuestión social, principalmente con el barrio Cabil 9, ¿no? Que está allí en el límite con Rosario. Y también hablaremos sobre cómo viene hasta el momento la gestión de Pablo Corsalini, el intendente en funciones del justicialismo. En la sección intermedia del programa, Lautaro Amione, que se incorpora a Cuna de la Noticia TV, nos hablará de la selección argentina y de dónde debe jugar, más precisamente, la selección argentina, porque parece que ha quedado metida en este debate si tiene que ver con el interior o con el centro del país, ¿no? Más precisamente con Capital Federal. El histórico debate entre federales y unitarios parece que se recrea aquí para esto. ¿Debe jugar en Rosario la selección o debe jugar en otro lugar del país? Bueno, él nos hablará más al respecto. Ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Mutual de Camioneros 5 de Octubre. Una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit. Hugo Moyano, conducción. Participación. Estabilidad laboral. Capacitación. Servicios al afiliado. Dignidad del trabajador. Citratel. El sindicato de las telecomunicaciones. De tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario general, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Carlos Cardoso, concejal del bloque Juntos por el Cambio de la Ciudad de Rosario. Un gusto que esté en el programa. No, por favor, Antonio. Gracias como siempre. Un gusto poder arrancar esta nueva temporada junto con ustedes. Bueno, parece que vuelve la política, ¿no? Estamos en un año eminentemente político, ¿no? Sí, a ver, es un año político, pero sigue siendo un tiempo muy, muy particular, ¿no? Porque nos parece que la atención de la gente está puesta
en cómo salimos de la pandemia, de cómo... ¿Cómo salimos de la enfermedad? Primero, cómo salimos de la cuestión sanitaria, después cómo quedan acomodadas las cuestiones económicas, vinculadas a todo este momento tan particular que está viviendo el mundo. Y bueno, en la ciudad de Rosario con un tema muy particular, que es la inseguridad, que son los crímenes que están sucediéndose uno tras otro, uh-huh, sin solución de continuidad. Así que, y además hay otro tema, y seamos sinceros, con un calendario electoral que todavía no sabemos qué va a pasar. Ahora, porque... ya vamos a ir a lo que pasa en Rosario, pero... ¿No sale perdiendo la clase política con esta crisis del coronavirus, que también tiene que ver con una crisis económica? Porque hay desgano en la gente, se nota apatía, ¿no? Se nota eso. Bueno, a ver, cada uno tiene que tratar de ocupar su lugar con la máxima responsabilidad. Uh-huh. Me parece que durante esta semana el gobierno no ha tenido una buena reacción frente a lo que fue la crisis de las vacunas. Me parece que... un escándalo, sin dudas. Pero más escandaloso aún me parece la reacción que tuvieron el martes pasado desde México, el presidente de la Nación, diciendo que todo era una payasada. No, presidente, acá hay jueces que van a tomar denuncias que ya se han presentado y que, bueno, ellos decidirán en su carácter de poder judicial si lo que se hizo dentro del Ministerio de Salud admite o no una investigación judicial. Decir a priori que todo eso es una payasada me pareció, uh-huh, un gravísimo error del presidente. Y después, una vez más, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, atribuyéndole a la prensa la, uh-huh, culpa de todo lo que pasó. No, muchachos, la culpa de todo lo que pasó fue de un gobierno que manejó mal el tema más sensible de todos los que podíamos estar manejando. Se está esperando la vacuna con mucha ansiedad. Hay un avión llegando de China. Están los rusos que dijeron que nos iban a dar las vacunas con un cierto ritmo y ahora no nos están cumpliendo. Están las expectativas con los otros laboratorios a ver si se pueden cerrar las compras. ¿Pensás que, si cambiemos hubiera gobernado, hubieran sido las cosas diferentes? No, porque está un poco ese ejercicio crónico que hacen algunos. Bueno, si gobernaba Cambiemos, quizás iba de alguna manera a... frente a esta situación del coronavirus, la iba a soportar peor, no iba a tomar buenas medidas. A ver, no me quiero poner en el lugar de ellos, pero en el mes de abril, Santiago Cafiero dijo, con Macri hubiésemos tenido 10.000 muertos. Uh-huh. Estamos en los 52.000. O sea que en ese momento... Y superamos los 2 millones de contagios. Santiago Cafiero habló de más. Y tenemos al vecino de al lado, Chile, que fue duramente criticado por el presidente allá por el mes de abril-mayo, cuando el presidente pensaba que manejaba la pandemia de taquito, uh-huh, y hoy el gobierno de Sebastián Piñera, que viene de una crisis muy grave, Antonio, viene de soportar casi un momento de caída política, bueno, y ahora está recomponiéndose, tiene vacunado a un porcentaje altísimo de la población. Uruguay está arrancando en estas horas con la vacunación y ya tiene un plan para en los próximos 3 meses vacunar, claro, el 60% de la población. Digo, me parece que acá las cosas no se han hecho bien. ¿Qué hubiese pasado si estábamos nosotros en el gobierno? Y sí, es como lo decís vos, un ejercicio crónico, ¿no? Acá las autoridades santafesinas, ¿no?, a nivel provincial, Perotti y compañía, y a nivel municipal, Hapkin y compañía, ¿llevaron bien la situación del coronavirus o no? Hay cosas que se hicieron bien. Por ejemplo, haber en la ciudad de Rosario juntado toda la asistencia alimentaria de un año tan difícil como el 2020 a través del Banco de Alimentos Rosario. Uh-huh. Ahí se juntó toda la asistencia de Nación, Provincia, Municipio, Consejo y empresas privadas, y en un momento se llegó a abastecer a 1.800 organizaciones no gubernamentales. Eso se hizo bien. La construcción de los hospitales de campaña en Granadero Baigorria, los centros de aislamiento, tanto en la rural como en el hipódromo, eso también se hizo bien. Después hubo, sí, algunos errores que tuvieron que ver con, por ejemplo, la cuestión educativa. Ahora nos estamos dando cuenta de que después de un año con las escuelas cerradas, tenemos muchas escuelas que al retomar la actividad presencial no están en condiciones edilicias.
¿qué hicimos durante todo un año? No se aprovechó. La escuela estuvo cerrada, entrando de con el protocolo, ¿no? Podían entrar 5 albañiles a una empresa, sí, a una construcción privada. Esto, bueno, independientemente de la situación de inseguridad que los hechos vandálicos están a orden del día. Como vos me preguntaste específicamente de la pandemia, te estaba contestando de la pandemia. Y después, esta semana también vivimos un hecho muy confuso con respecto a la vacunación del intendente. Me parece que el intendente se equivocó. Me parece que el intendente primero dijo: no me voy a vacunar hasta que no esté vacunado todo el personal de salud. Eso lo dijo el 29 de diciembre. El 12 de enero se vacunó, primera dosis. El 2 de febrero se vacunó, segunda dosis. El domingo pasado empezó a primero correr el rumor, después nosotros tuvimos la versión concreta, después ya salió en medios de la ciudad de Buenos Aires y en algunos de la ciudad de Rosario de que el intendente se había vacunado. ¿Qué fue, un error de comunicación? En lugar de salir a decir, bueno, miren, dije que no me iba a vacunar, después, como soy parte del comité de emergencia, me convencieron para vacunarme. Lo tendría que haber hecho público. No lo hice público, pido disculpas. Y ahí se terminaba todo. Ahí se terminaba toda la discusión con respecto a la vacunación del intendente. ¿Qué hizo? Sacó una carta, por momentos agresiva, mandó a algunos concejales del oficialismo y de la pseudo oposición a torear, mandó a funcionarios de su gabinete a utilizar palabras complicadas como el término miserables. Digo, en lugar de pedir humildemente una disculpa, que hubiese sido lo mejor, no, decidió doblar la apuesta y ponerse en agresivo. Para mí se equivocó Pablo Harkin, y bueno, es un hecho que realmente lamentamos. Hablaste de la inseguridad en Rosario, ¿no? Un tema candente. Parece que no se puede solucionar, ¿no? Porque el Frente Progresista no podía solucionar, el peronismo no lo puede solucionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy tenemos a un ministro de Seguridad que está total y absolutamente peleado con la policía de la provincia. Nosotros entendemos de que la policía de la provincia tiene muchas cosas por trabajar, tiene muchos temas por corregir, tiene mucha capacitación el gobierno de la provincia por brindar a los policías. Hay, como en todas las instituciones, policías malos y policías buenos. Nosotros estamos convencidos de que los policías buenos son la mayoría, porque son trabajadores. El 90% de los policías son trabajadores, un trabajador más. Después están, bueno, los jefes, las cúpulas. Ahora, ¿no? Agapito Blanco, días pasados, me decía algo muy interesante. No hay policías muertos por la lucha contra el narcotráfico. Lo que da a entender de que la policía es parte del problema, lamentablemente. Bueno, hay muchos policías que son parte del problema. Ahora, no son todos. El ministro de Seguridad decidió decir en numerosas oportunidades que toda la policía es parte del problema. E indudablemente hay que trabajar con los buenos policías como aliados. Es la única forma en que se puede empezar a romper esta trama de inseguridad en la ciudad de Rosario. Tema uno. Tema dos. Necesitamos el concurso urgente de más fuerzas federales. El otro día en la Comisión de Seguridad del Consejo nos pusimos a hablar del tema. En la sesión de ayer sacamos una declaración de toda la comisión pidiendo más fuerzas federales, y los representantes del oficialismo nacional hablaban de 400 efectivos federales en la ciudad de Rosario. No es nada. En la época de Patricia Bullrich acá había 1.500 o más efectivos. Se necesita una presencia fuerte de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, y se necesita un trabajo en coordinación entre las fuerzas federales, la policía de la provincia y todo el sistema que tiene que ver también con la contención social. ¿Debe tener Rosario una Secretaría de Seguridad, por ejemplo, como tienen otras intendencias de la zona? O inclusive, yendo más allá, ¿debe tener una policía propia? Aunque ahí habría que hablar de autonomía, algo que también se está por debatir. Ahí tenemos una imposibilidad, que es la falta de autonomía. Nosotros pensamos de que se puede llegar a una autonomía, aunque sea parcial, a través de una ley provincial, pero estamos otra vez encerrados en la misma discusión de hace 20 años. Muchos dicen que para llegar a las autonomías de Rosario y Santa Fe se necesita una reforma de la Constitución provincial. Y nosotros pensamos que con una ley se puede dar un primer paso. Eso permitiría generar una policía local y eso permitiría trabajar de otra manera la cuestión de la seguridad. Ahora, también tenemos otro tema.
deficiencias municipales que hacen que la ciudad sea más insegura. La reforma, entre comillas, del sistema de transporte. Y ha generado que la gente tenga que caminar más, tenga que esperar más el colectivo, y al ser peor y deficiente el sistema de transporte, la gente es más insegura. Durante el año pasado casi no hubo escamonda. Eso hace que los árboles hayan crecido y hayan tapado la iluminación y del alumbrado público. Eso hace que la ciudad sea más insegura. El año pasado prácticamente no tuvimos la incorporación de nuevos sectores de la ciudad con iluminación LED. Esas son cuestiones municipales que hacen que la ciudad sea más insegura. A ver, entendemos que el año pasado fue muy complejo y que toda la atención estuvo puesta en el tema pandemia. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus. Ojalá la vacuna llegue rápido. Pero las cosas no pueden seguir paradas, detenidas. El intendente dijo en la apertura del periodo de sesiones del Consejo el 5 de marzo del año pasado que se iban a unificar la GUM, Control Urbano y Tránsito, en una sola fuerza más eficiente. No se hizo. Bueno, hubo pandemia. Bueno, ahora, ya está. Con pandemia, sin pandemia, con vacuna, sin vacuna, avancemos. Avancemos. Carlos Cardoso, muchas gracias. No, por favor, Antonio, muchas gracias a vos y un saludo para toda la audiencia. Allí pasaba la palabra del primero de los entrevistados. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV, vendemos y regresamos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. De vuelta del espacio publicitario en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones Bar La Maltería de la Avenida de Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos, de la ciudad de Rosario. La Maltería de la Avenida, buena comida, cerveza bien fría y excelentes precios. La Maltería de la Avenida Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos. Bueno, ahora la sección intermedia del programa, la autora Mione, que se incorpora a nuestro staff, nos hablará de dónde debe jugar. Sobre dónde debe jugar la selección argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Mione, me incorporo a Cuna Noticias TV repasando todo lo que tiene que ver con la columna deportiva. Hoy vamos a estar hablando de la selección argentina y dónde debería ser local, ¿no es cierto? Un tema polémico que despierta el debate, pero antes vamos a estar repasando todas las novedades de los conjuntos rosarinos. Rosario Central, por un lado, jugará el próximo lunes 21:30 frente a Godoy Cruz, un partido importante para el Kili González, que tiene que reafirmar lo hecho hace dos fines de semana atrás en el Gigante de Arroyito, donde logró una victoria frente a Argentinos Juniors. Bueno, la confianza está por parte de los hinchas, se ve el trabajo que está logrando en el equipo y por eso lo tendrá que reafirmar la próxima fecha. Situación diferente es para Newell, porque Kubelka se encuentra en la cuerda floja, se encuentra complicado el director técnico de Newell tras varios malos resultados, que tendrá una final el próximo sábado 17:10 en el estadio de Córdoba. Ahora sí, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la selección argentina, que se confirmó que el próximo 25 de marzo jugará de local en Santiago del Estero. Finalmente, otra vez, el Monumental queda descartado para una fecha de eliminatorias. Recordamos que habitualmente hace unos años
iba a ser local siempre en el Estadio Monumental, un Monumental donde se vieron muchísimas cosas importantes, donde la Argentina fue campeón del mundo. Y bueno, en su momento, por una cuestión de querer acercar al plantel con los hinchas, se mudaron al interior. Pero incluso cuando se jugaba en Buenos Aires, se hacía en la Bombonera. ¿Quién decide dónde juega la selección argentina? ¿Es el cuerpo técnico? ¿Son los jugadores? ¿O más bien son los dirigentes del fútbol argentino, que siempre mostraron cierta diferencia o cierta distancia con D'Onofrio y todo lo que es la dirigencia de River? Bueno, es para analizar. Yo creo que hoy en día el Monumental tiene una supremacía por el resto de los estadios, teniendo en cuenta el nuevo campo de juego al estilo europeo. Justamente son jugadores de élite y seguramente quieren jugar en el mejor campo de juego. Hoy en día, que no hay hinchas, debería ser local en el Estadio Monumental. Y en su defecto, si se mudan al interior, ¿por qué siempre en los mismos lugares, como lo es el Santiago del Estero? ¿Y por qué no pensar algún día que vuelva la selección argentina a Rosario, justamente en el Estadio de Rosario Central? Dejamos de lado la página deportiva, ahora volvemos a la política y vamos a hablar con el segundo de los entrevistados que teníamos preparado para este programa. Federico Jolí, edil del Frente Pérez Cambia de la ciudad de Pérez, un gusto que esté en el programa. Por favor, Antonio, gracias a vos por tu gentileza de invitarme a este programa que tanta audiencia tiene. Bueno, ¿cómo está la situación en Pérez? No en el marco de la pandemia, en el marco de la enfermedad, pero también con esta vuelta de la política, digamos, porque estamos en un año eminentemente político. Sí, la realidad es que fue el año pasado un año para todos muy, muy difícil, muy complejo, ya sea en lo económico, en la salud, en lo social. Pérez la pasó muy mal, la gente de Pérez la pasó muy mal por lo que es el contexto de la pandemia. Y la verdad que fue un año difícil porque muchas veces uno sentía que no podía dar las respuestas que realmente el pueblo necesitaba. Pero bueno, creo que lo importante de todo esto es que uno intenta desde la política no esconder los problemas, tratar de estar siempre cerca de la gente. Y creo que la gente también valora y agradece muchas veces de que por ahí uno, muchas veces sin tener la solución, pero estar presente, me parece que en esto es algo importantísimo. Se lo preguntábamos al anterior entrevistado, ¿sale perdiendo la clase política? ¿Pierde un poco, digamos, en esta situación? Porque, a ver, hay un desgano en la gente, quizás causado por la crisis económica, quizás causado por el encierro, por diferentes cuestiones, pero hay como una apatía frente a la política. Sí, ninguna duda que no deja de ser una crisis en esta cuestión, por ser una cuestión de salud, de la pandemia, pero que los efectos colaterales de la pandemia afecta a toda la clase política. Y creo que por sobre todo la gente, lo que a mí personalmente también me dicen, que ven muchas veces desconectado la clase política de los propios problemas. Entonces eso me parece que la clase política tiene que hacer una autocrítica. Y sabiendo que no todo se puede resolver, porque acá hay cuestiones internacionales que no se pueden resolver desde lo estrictamente local o nacional, pero lo peor que uno puede tratar de hacer es esconder el problema o no afrontarlo, claro, y no ir con la verdad. Me parece que eso, así como vemos lo malo, también creo que la gente ve lo positivo, lo bueno de los políticos. ¿Cómo está la situación en Pérez, a sabiendas de que hay un gobierno justicialista o peronista, y a nivel provincial también hay un gobierno del mismo signo? Entonces uno daría por sentado de que la situación durante un gobierno peronista, o al menos la relación, debería ser más amena entre ambos ejecutivos. Mirá, yo creo que el año pasado fue, tanto a nivel provincial como local, la política pública de los gobiernos fueron de alguna manera apuntados al estrictamente la cuestión de salud. Uh-huh. Obviamente este es un año donde le trae esperanza a muchos de los perecinos, donde realmente se pueda de alguna manera plantear estas grandes obras, modificaciones de calidad de vida, obras de infraestructura que tanto uno también está planteando, que bueno, que por ahí hoy o el año pasado no se ha visto nada de movimiento, pero ojalá que este año puedan acercarse las partes como para que realmente lleguen cosas importantes a la localidad. ¿Estuvo a la altura de las circunstancias Pablo Corsalini para afrontar el tema de la pandemia, para afrontar la gran crisis social que tiene Pérez? Creo que coincidirás conmigo, principalmente con el barrio Cabil 9. Mirá, yo creo que no quiero apuntarlo solamente a lo que es la gestión municipal, sino que en general el sistema lo noté colapsado, donde obviamente, así como vimos cosas buenas, hubo muchas críticas y quejas
de que obviamente el sistema no funcionó como merecíamos en una crisis o en una pandemia como estaba padeciendo. Entiendo y justifico también muchas veces que esto fue muy nuevo para toda la dirigencia política, donde muchas veces a través de los errores iban aprendiendo, pero bueno, a mí me hubiera gustado también que poder ser parte de ese famoso comité de crisis que en su momento se instaló en Pérez, y cuando era el ámbito de alguna manera para debatir las distintas virtudes y falencias, y creo que por ahí por mezquindades políticas a la oposición el propio comité de crisis no los invitó, lo cual hubiera sido un ámbito como para plasmar de alguna manera las críticas que había en ese momento, y que se puedan tratar de subsanar en el correr del tiempo. Obviamente el Ejecutivo Municipal no atendió el reclamo que le hacíamos desde la oposición, y que en definitiva eran reclamos de vecinos, no de la propia clase política, por lo cual me parece que eso nos queda toda una sensación amarga de no ser un poco más abiertos, dialoguistas, y por sobre todo escuchar muchas veces las cosas que no eran los que le decían los obsecuentes del oficialismo, y poder construir los errores o subsanar los errores que en plena pandemia los vecinos lo necesitaban. ¿Cuáles son las principales cuestiones que entendés que deben atenderse en Pérez o son más prioritarias, digamos? ¿Inseguridad o falta de seguridad, obra pública? ¿Cuáles son? Mirá, ¿servicios? Son muchos el tema de los servicios, pero en poco... sabemos, y así como vemos lo bueno, también reconocemos que falta mucho por hacer en Pérez. Pero digo que creo que el Ejecutivo Municipal tendría que haber estado a la altura de circunstancias, hasta en pequeñas cositas. Por ejemplo, en Cabin 9, como bien lo mencionabas vos, hay un centro de jubilados donde desde hace 5 años que está prestando los servicios de salud con un médico de PAMI, donde obviamente fue una innovación total a partir de ese año, que nunca había habido un médico de cabecera en el barrio que tiene 20.000 habitantes. Este médico se empezó a hacer cargo de casi 900 personas, 900 abuelos, que era lo que la cápita le daba como máximo. Y la realidad es que en enero del año pasado, febrero del 2020, se empezó a pedir el centro jubilado un nuevo médico porque no daban abasto con la cantidad de abuelos que tenían para poder ser atendidos. Obviamente vino la pandemia, los propios abuelos, la falta de transporte, la falta de posibilidad de movilizarse a Rosario o al centro de Pérez, donde ellos eran atendidos, seguimos insistiendo para que traigan nuevos médicos de cabecera del PAMI. Y no hemos tenido respuesta. En su momento el centro de jubilados le pretende como institución que intervengan los concejales, que intervenga el intendente, que intervenga la autoridad del PAMI para que traigan un nuevo médico, porque tuvieron el agravante de que el único médico de cabecera que tenía se enfermó de COVID y hoy incluso tiene secuela de COVID, por lo cual en noviembre del año pasado fue la última vez que prestó atención médica en las instalaciones del centro jubilado de Cabin. Y hoy la realidad es que ese centro jubilado sigue sin atención médica, donde hay muchos abuelos que están a la espera de que la clase política acompañemos su reclamo. Y bueno, y estas son las pequeñas cositas que uno decir, es importante el tema del agua, sí, es importante el tema de la infraestructura, sí, pero estamos hablando de una pandemia, estábamos hablando de salud, y la clase política estuvo ausente ante ese reclamo del centro de jubilado y que de los abuelos en definitiva, para que de alguna manera era un centro de jubilado que ellos habían creado, que ellos habían construido, lo digo con total humildad, pero es uno de los centros jubilados modelo a nivel departamento Rosario, porque se hizo con mucho esfuerzo, hubo mucha gente que colaboró y lo hizo todo a pulmón. Y bueno, y en definitiva hoy es una deuda pendiente donde están a la espera del PAMI, de las autoridades políticas locales, que hagan lo imposible para que vengan los médicos de cabecera que ya han pedido autorización al PAMI y no le han brindado la llave para que ellos puedan estar prestando la atención médica. ¿Cómo está la situación de la seguridad o inseguridad? Porque es como que se vislumbra en el último tiempo un traslado del delito, también porque lo están atacando más fuertemente en Rosario, hacia la región, ¿no? Hacia el hinterland, digamos, el área metropolitana. Nosotros, las ciudades aledañas a Rosario, nos damos cuenta y somos el primer fusible que salta o el primer eslabón que se rompe cuando se le presta mucha atención a Rosario y el delito, como bien decís vos, se traslada a los distintos lugares. La realidad es que en Pérez la estamos pasando de manera complicada, entendemos la situación social,
que se está viviendo, pero es una de las cuentas pendientes que nos queda como municipio. Uh-huh. La realidad es que uno también pretende a esta altura que además de tener más policía, que tengan más herramientas los policías, que tengan más móviles, que eso también influye también a nivel provincial. Pero bueno, en Pérez poco hemos hecho por tener también cámaras de videovigilancia, que tengamos monitoreo las 24 horas. No se ha invertido en seguridad, que de alguna manera ayuda para que preventivamente no se cometan los delitos y después tengamos que ir a echarle la culpa a los jueces, que son los que en definitiva por ahí lo sueltan. Entonces me parece que nosotros como gobierno local deberíamos apostar a la cuestión preventiva, uh-huh, y no ir atrás del hecho ilícito que ya de alguna manera ocasionó el daño al ciudadano de Pérez por haber sufrido en ese sentido un perjuicio. Punto final para otro envío televisivo semanal de Cuna de la Noticia, amigos. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas así mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos despedimos de esta forma hasta el próximo viernes por Televisión Regional. Adiós.